No se ve. Estamos en los árboles. Y vamos a aumentar la dificultad. Construir, tengo. Vamos a ver. Tú eres el rey. Hay que hacer reverencia. Así que ustedes son Kate y Jessica, los que tanto hablan este año. Muchos monstruos, ¿eh? Yo soy Kate. No hay Jessica. Uno cerca. Bueno, cerca de aquí no sirve. Vamos al asunto. Fijas tú la idea de organizar una obra sobre hielo acerca de la fundación del país. Vamos a construir aquí. Y se llevaría a cabo el día de la fundación. Es que mucho más allá. Vaya, me encantaría que ambos participaran y prepararan la coreografía. Así que sobre el proyecto, lo que le prometí les preguntaría. Sin embargo, entendería como ilógico. ¿Qué sucedería? Lo haremos. No. Lo siento. No podemos. Bueno, ¿cuál es su respuesta? No. Bueno, no creo que. No sirve eso hasta aquí. No, hombre, de palacio. Sí. Es una oportunidad única en la vida. Preparar una obra en 13 días. Y dijimos que iríamos a casa para Navidad este año. No, sí, no, pero no, Sánchez no es como entrar en un globo de nieve. ¿Qué puede haber hecho con eso? ¿Tengo entonces? Sí, que vamos a poner esto aquí. Sin embargo, si lo siguen considerando, todo esto. La corona les ofrece sus servicios. Si necesitan más tiempo, puedo rentar su vuelo para que se vaya mañana. Ya les ocupamos el cuarto del hotel. Como están en Sansenova, serán huéspedes de la corona. Y aquí vamos a construir. Entonces nos quedaremos aquí. Yo no me emocionaría tanto. No sé algo de frío. Era algo muy importante. Uy. No. De uno más. Hace unos 500 años, una terrible avalancha en el reino al otro lado del lago destruyó la aldea y los aldeanos tuvieron que dejar sus hogares. Y cuando un incendio de eso, organizó un
algo así. Cosas navideñas. ¿No hacen cosas navideñas? Bueno, sí. Vamos a quitar eso. Especie de ventana aquí, la medio verán. ¿Podemos quedarnos para siempre? No, pero podemos quedarnos hasta la obra. ¿Y cuando consiga arena, algunas ventanas? Sí. Estas cosillas así pequeñas que no tienen mucho, no tienen tanto espacio. Vamos a ver, por este video, quería hacer una pequeña partida de Minecraft y pues al final me mataron. Lástima, pues bastante. Pues yo pensaba que iba a ser bien, ¿no? Pero bueno, lo importante es que puedo ver la partida después y pues seguir la partida. Perfecto. Empezaré con el código, guía, escenarios y